Vale, que la unidad presenta al pleno del ayuntamiento para la discusión y posterior a la aprobación de la siguiente moción. Si la transferencia y la información son condiciones inequívocamente imprescindibles para hablar de democracia, no lo menos la participación activa de quienes sean objetos y sujetos de las decisiones políticas, sociales o económicas. La participación y la implicación de las personas en el devenir y planificación de sus propias vidas no es solo un saludable ejercicio de democracia, sino que constituye la actitud necesaria para constituir un medio de vida sostenible, responsable y satisfactorio para todos. Solo podemos educar en la responsabilidad con participación, porque de todos serán las consecuencias, de todos van a ser las decisiones. Participar requiere de formación, de medios técnicos, de espacios físicos para la creatividad y la aportación en todos los planos del conocimiento y las relaciones humanas. Precisa de información fluida y veraz, de vehículos que permitan la consulta y toma de decisiones participadas, creación de órganos de participación y gobierno directo de los vecinos. No puede a este respecto ser el municipio de San Sebastián de los Reyes, como muchos otros, con tanta escasa vertebración participativa de sus ciudadanos. Años de reglamento de participación ciudadana y diferentes gobiernos aún no han conseguido articular y poner en marcha los consejos de barrio, en los que vecinos y vecinas pueden implicarse desde lo más próximo de la vida pública del debido. El raquitismo asociativo de este mismo municipio se incrementa peligrosamente ante la falta de medios, ante el lucro, por medio de la administración económica que supone el cobro de tasas sobre espacios públicos. Espacios públicos que fueron construidos con dinero público y con vocación de uso público. No pueden ahora estar sujetos al derecho de admisión que da el poder pagar, porque las entidades sociales sin ánimo de lucro, es decir, sin recursos económicos, estarían como lo están, excluidas de la libre utilización de esos bienes y medios que son de todos. En esta situación de crisis económica, de falta de recursos y de vías para conseguirlos, podría tildarse de tiranía pretender ingresos de quienes no los tienen. Muy al contrario, es propio de una administración que vela por el bienestar de sus vecinos, favorecer y posibilitar los medios precisos para el desarrollo de una plena convivencia en paz. Son numerosas las leyes, normativas, reglamentos y demás fórmulas legislativas que regulan la vida en sociedad, pero muy pocas las consultadas y mucho menos participadas por quienes después hemos de cumplirlas. Creemos firmemente en la necesidad de la política como herramienta de entendimiento y resolución de conflictos en una sociedad organizada. La política es el instrumento y nuestra vocación es ponerla al servicio de los intereses públicos y extender su ejercicio a cada vecina, trabajador o estudiante que se lo quiera. Por todo ello, y en aras de avanzar en el desarrollo participativo de nuestro municipio, el Grupo de Izquierda Unida presenta la siguiente moción. El Pleno del Ayuntamiento acuerda modificar la ordenanza número 11, reguladora de los precios por servicios municipales, de manera que quede manifiestamente claro la gratuidad del uso de los espacios públicos por parte de las entidades sociales sin ánimo de lucro, inscritas en el registro municipal, así como a partidos políticos, sindicatos, comunidades de vecinos, o plataformas ciudadanas que lo precisen para usos sociales. El Pleno Municipal manifiesta su acuerdo con la elaboración de presupuestos participativos, para lo cual establecerá los mecanismos de información y recogida de propuestas necesarias, en acuerdo con las entidades sociales y consejos de participación ciudadana. El Pleno Municipal acuerda el inicio de una puesta en marcha de los consejos de barrio, para lo cual contemplará partida presupuestaria de los próximos presupuestos para 2012. Esta moción la presento yo, pero está elaborada por el Consejo Político Izquierda Unida San Sebastián de los Reyes.